es la senda en que vas. Amigo, ¿cuál es tu destino? Conoces la senda en que vas. Cuidado, muchos han perdido y el mismo camino no debes tomar. Cuidado, muchos han perdido y el mismo camino no debes tomar. Escoge la senda de Cristo, porque es el camino, la vida y verdad. Escoge la senda de Cristo, porque es el camino, la vida y verdad. Yo anduve perdido en el vicio, y eso no me pudo ayudar. Perdido en el vicio y eso no me pudo ayudar. Mi madre vivía sufriendo viendo que su hijo se iba a acabar. Mi madre vivía sufriendo viendo que su hijo se iba a acabar. Sufrimientos, me puedo morir. No te das cuenta de que ya estoy vieja y de tantos sufrimientos me puedo morir. Licenciado Luis Chamorro y Damaris Díaz, educando a Colombia. Tienes dinero e incluso hasta fama también. No importa si tienes dinero e incluso hasta fama también. Pero recuerda que si no te arrepientes de todos tus pecados, te vas a perder. Ni todas las famas del mundo, riquezas y honores no te podrán salvar. Que ni todas las famas del mundo, riquezas y honores no te podrán salvar. Como nosotros de obtener
pasión. De carne y hueso, y la Biblia a mí me dice que perfecto solo hay uno y se llama Jesucristo. Él es un ser humano que Dios ha escogido a pastorear su iglesia. Debemos apoyarlo. Anda, dale la mano, que Él cuenta contigo. Está pendiente de su familia y de la iglesia. Él vive orando y ayunando por su rebaño. Lo he visto reír, lo he visto llorar. Él es hombre de esos miles me escogió a mí, me limpió y ahora
lo estoy cantando. De esos miles me escogió a mí, me limpió y ahora estoy predicando. Hoy le canto a Dios de corazón, porque Él es dueño de mi alma. Hoy le canto a Dios de corazón, porque Él es dueño de mi alma. Por su gracia a mí me escogió, para publicar su alabanza. Por su gracia a mí me escogió, para predicar su palabra. Y por eso es que yo vivo es agarrado de aquel que me llamó, me escogió, Jesucristo. Solo causan tragedia, muerte y desolación.
Todos los días escuchamos la prensa, radio y televisión. Los titulares solo anuncian masacre y extorsión, atentados produciendo muerte, Dios mío, qué dolor. Muchos piensan que con la violencia encuentran la solución, o sentados en una mesa para dialogar. El hombre nunca puede dar la paz, luchará y luchará y nunca la podrá encontrar. La guerra cada día se aumentará, sangre derramada habrá, gente muere sin razón. Sin razón, solo Jesucristo da la paz. Si abres la puerta de tu corazón, y una nueva Colombia será, no de guerra ni de destrucción, una tierra de prosperidad, bajo la bendición del Señor, una tierra de prosperidad. Resplandecerá el sol de justicia, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos niños solitarios por las calles van llorando? Sin que nadie les pueda brindar un poquito de amor. Lloran porque lamentablemente sus padres le han matado, muertos de hambre, cubiertos de frío, Dios mío, qué dolor. Huérfanos solos en esta vida, ellos han quedado. Cuántas madres sufren por sus hijos que en casa no están. Llegaron a destruir su hogar. Devuélvame a mi hijo. Cristo es la solución del problema, busca de él. El hombre nunca puede dar la paz, luchará y luchará y nunca la podrá encontrar. La guerra cada día se aumentará, sangre derramada habrá, gente muere sin razón. Solo Jesucristo da la paz. Si abres la puerta de tu corazón, y una nueva Colombia será. No de guerra ni de destrucción, una tierra de prosperidad, bajo la bendición del Señor. Una tierra de prosperidad. Un mensaje para todos hijos, que valoren a sus madres, porque es el regalo más lindo que Dios nos ha dado. Ilse Rivera, madre de mi vida, te quiero mucho, pero mucho. Mamá, hoy he venido a cantarte y he venido a expresarte por medio de esta canción lo mucho que yo te amo. Sé que tú eres mi regalo escogido por Dios. Eres la mujer más linda, madre.
estás dentro de mí. Que Dios te llene de vida y por siempre tú seas muy feliz. Que Dios te llene de vida y por siempre tú seas muy feliz. Cuando me siento tan solo y tan triste, tú te me acercas y me comienzas a animar. Al ver tu amor me da sentimiento y lloro, y allí junticos comenzamos a orar. Si estoy enfermo te preocupas por mí, y si no tienes tú sales a prestar. Porque una madre siempre es así, ella hace todo para su hijo aliviar. Y no esperemos ese día de mayo, donde se dice que es el día de la madre. Y entre tanto que se pasa el tiempo, no la estimulamos con ningún detalle. Y yo no entiendo por qué hay tantos hijos que se portan mal con esa mamita buena. No se dan cuenta que es el ser más lindo que Dios ha dejado sobre la tierra. No se dan cuenta que es el ser más lindo que Dios ha dejado sobre la tierra. Y es que una madre que saberla querer, y es que una madre que saberla valorar. Después de muerta ya para qué, si el llanto no la va a resucitar. Después de muerta ya para qué, si el llanto no la va a resucitar. Y por eso hay que amarla. Después de muerta todo es tristeza. Solo se escuchan estas palabras, porque mamita hoy nos dejaste. Visitarte, recuerdo aquellos tiempos cuando niño estaba yo. Sé que me llevabas al colegio y con muchos esfuerzos me levantaste, mamá. Hoy cuando miro tu rostro veo tus arrugas que se ven más y más. Aquel hermoso cabello que está negro, emblanquecido ya está. Y aquel hermoso cabello que está negro, emblanquecido ya está. De rodillas te pido, mi Dios, que protejas a mi madre querida, que me la cuides y me le des salud y me le des larga vida. No entiendo por qué hay tantos hijos que se portan mal con esa mamita buena. No se dan cuenta que es el ser más lindo que Dios ha dejado sobre la tierra. Y es que una madre hay que saberla querer, y es que una madre hay que saberla valorar. Después de muerta ya para qué, si el llanto no la va a resucitar. Después de muerta ya para qué, si el llanto no la va a resucitar. Jesús lo dijo en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y si cumplimos el mandamiento, nuestra vida será larga. We'll be right back.
fuiste en un camino sin salida, sin Dios en su alma y sin saber que era un grave error. Un joven confundido que solía su alma al verse perdido de una joven se enamoró. Un joven confundido su alma al verse perdido de una joven se enamoró. En ese instante le entregó su vida, pero aquel joven no había creído en las cosas de Dios. Desde un principio sentía quererla, desde un principio ella lo quería al parecer. Desde un principio sentía quererla, desde un principio ella lo quería al parecer. Pero en su alma se en el corazón era difícil y no sabía por qué motivo, por qué razón. Por cierto, un hombre de Dios venía, llegó y le hizo una invitación, y con su novia salió aquel día a escuchar palabra de Dios. Y con su novia salió aquel día a escuchar palabra de Dios. Mateo Samuel Díaz, un regalo de Dios para Obed. Ese día su alma lloraba al oír las frases del predicador, que en la enseñanza le decía: Jesús te ama y Él quiere brindarte un nuevo corazón. Que en la enseñanza le decía: Él quiere brindarte un nuevo corazón. Al final de esa bonita enseñanza, aquel pastor hacía una invitación. Oyendo el joven de aquella silla se levantó, pero al pasar a su novia no le de nuestro amor. Te has vuelto loco, hoy ya no cuentes conmigo. Le dio la espalda y se separó. Sin la atención de aquellas palabras, el muchacho dijo al pastor: hoy ya mi vida solo ha llegado la salvación. Sin la atención de aquellas palabras, aquel joven pastor: hoy a mi vida solo ha llegado mi salvación. Ya sabes, Jesucristo espera por ti. Miguel Aguas, Hidalgo y Acosta, sembrando en el reino de Dios.
como bebé prosperado, a él le causa dolor. Vive haciéndome la guerra, Jesucristo me defiende. Gusano será tu cama y gusano te cubrirá. Gusano será tu cama y gusano te cubrirá. Tú y todos tus seguidores castigo recibirán. Entre tanto allá en el cielo, con Cristo voy a gozar. Cristo mi vida compró con su preciosa sangre. No sé qué está pidiendo ahora ese pobre diablo, si mi vida está sellada por el Espíritu Santo. En el nombre del Señor, también te desautorizo, te declaro sin poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me cubre también. La sangre de Cristo me defiende a mí, porque Jesucristo pelea por mí. Esposa mía, vengo a expresarte cuánto te amo yo, cuánto te llevo dentro de mi corazón, cada momento que pasa por ti. Cada mañana te veo sonriendo con sonrisas de amor, te veo tan linda, eres única mi amor, la más hermosa que existe para mí. Siempre te voy a amar, así como lo manda el Señor. Siempre te voy a cuidar, porque para ti he nacido yo. Eres un regalo especial, cambiarte nunca podré yo. Y la soledad nunca reine entre tú y yo. Estar. No te preocupes, yo te voy a ayudar.
dime qué pasa dentro de ti. Se nota en tu rostro que hay tristeza en tu corazón. Piensas que tu problema hoy es tan grande y no encuentras qué hacer. Cristo hoy te ha mandado este mensaje a través de esta canción. Hoy he venido a traerte este mensaje de parte de Dios. Que te levantes, recobres fuerzas, porque ha llegado tu solución. Jesús te dice, dame tus cargas y tus problemas y lo resolveré. Si crees en mí, toda tu casa y tu familia te la salvaré. Tú has orado, no ves respuesta, sigue insistiendo que Él te va a contestar. Que ya no quieres ir a la iglesia, la situación te hace desanimar. Que ya no quieres ir a la iglesia, la situación te hace desanimar. Jesucristo te quiere ayudar, dale tus cargas, ya no sufras más. A tu marido Él lo va a cambiar y a tu esposa la transformará. Y tus hijos libres serán, porque Jesucristo te vino a ayudar. Y tus problemas se tendrán. Pensado en no vivir jamás, porque los sufrimientos y los maltratos se robaron tu felicidad. Recuerda que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confía que yo he vencido, y si crees también vencerás. No importa si tu problema es familiar o enfermedad, sea cual sea hoy tu problema, dáselo a Cristo y lo resolverá. Tú has orado, no ves respuesta, sigue insistiendo que Él te va a contestar. Tú has orado, no ves respuesta, la situación te hace desanimar. Que ya no quieres ir a la iglesia, la situación te hace desanimar. Mi Jesucristo te quiere ayudar, dale tus cargas, ya no sufras más. A tu marido Él lo va a cambiar y a tu esposa la transformará. Y tus hijos se tendrán que ir, porque Jesucristo te vino a ayudar. Darío Centeno y Robinson López trabajando con el Nazareno. Pastores Eusebio Menco y Milagro Rollero, defendiendo el Evangelio. Thank you.
mentiroso, no te dejes engañar. Él anda poniendo trampas solo para hacernos caer. La Biblia lo ratifica, él es padre de mentiras. Y como si fuera poco, se viste de ángel de luz. Anda con sus mentiritas, buscando a quien engañar, con unas falsas doctrinas, para que lo adoren a él. Hoy muchos siervos de Cristo se han dejado engañar, viviendo vida mundana, los tiene en sus manos ya. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si escondes tu vida en Cristo, él no te podrá agarrar. Dice que viene de arriba, diciendo yo soy el Dios. Dice que viene de arriba, diciendo yo soy el Dios. Si le viene con mentiras, repréndalo en el nombre del Señor. Si le viene con mentiras, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo, porque Cristo lo venció. Repréndalo, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo, porque Cristo lo venció. Y es que sin santidad vive contento. La Biblia claro lo dice, que al cielo podrán entrar los limpios de corazones que vivan en santidad. Como su tiempo se acaba, no encuentra a quien engañar. Cristiano que se descuide, al infierno va a parar. Dice que vivas así, porque así le agrada a Dios. Dice que vivas así, porque así le agrada a Dios. Si le viene con mentiras, repréndalo en el nombre del Señor. Si le viene con mentiras, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo, porque Cristo lo venció. Repréndalo, repréndalo en el nombre del Señor. Repréndalo, repréndalo, porque Cristo lo venció. Y el que lo vence también es Bernal Fuentes y Danelis, pastoreando en la obra de Dios.
si usted con toda el alma y el corazón, él te ha escogido para anunciar las buenas nuevas de salvación. Estuve a punto de suicidarme, porque no aguanto más. Estuve a punto de suicidarme. Hace tiempo perdí mi hogar y escuché, le quiero contar, que por mi propia culpa mi hija es prostituta y drogadicto mi hijo mayor. Yo soy una basura al borde de la locura, adicto a las drogas y al licor. Mi esposa vive triste, después de ser felices todo se derrumbó. Pero hoy temprano mi hijo menor, decidido con mucho valor, me habló de Cristo. Él me dijo: papi, por favor, de rodillas acepta al Señor y serás distinto. Lo callé de un grito y él me sorprendió cuando me dijo: papi, tú eres de Dios y por eso estoy aquí. He venido a esta campaña y él no cesa de decir: oye, papá, Cristo te ama, papi, Cristo te ama.
oiga señor predicador, y explíqueme qué está pasando. Son como ríos que fluyen por mi ser, siento la paz que nunca había sentido. Voy a buscar mi mujer, quiero pedirle perdón a mis hijos. Voy a buscar mi mujer, quiero pedirle perdón a mis hijos. Desde que Cristo llegó a mi hogar y escuché, le quiero contar. Mi hija restaurada hoy se encuentra casada con un cristiano que la sabe amar. Mi hijo es drogadicto, hoy es siervo de Cristo y sale en su nombre a predicar. Mi esposa está contenta y esto no representa la felicidad total. Y hoy como de costumbre mi hijo menor tempranito dirigió la oración, pero me dijo: date gracia a lo que recibiste, papi, quiero que tú testifiques de lo que hecho Dios. Lo abracé y le dije: hijo de mi amor, ¿quieres que predique? Lo haré con valor y por eso estoy aquí. He venido a esta campaña porque les vengo a decir: Cristo les ama. Oye, mi amigo, Cristo les ama. Mi hermano, mi amigo, Cristo les ama. Él te ama mucho. Cristo te ama.